Muy buenas, ¿qué tal, Javi? Bienvenido de nuevo al canal. Hoy. Sí, hoy, es verdad, vosotros lo estáis viendo al revés. Así sí, hola. Traigo la PlayStation Portal. Vale, lo mismo se ve porque tengo los focos y con el brillo se ve y tal. Pero voy a ir haciendo, básicamente lo que vamos a hacer es un unboxing. Vale, no vamos a hablar. Al principio no vamos a hablar de especificaciones técnicas. Porque no soy un canal de especificaciones técnicas, ni mucho menos. Pero vamos a ver qué es lo que va trayendo la caja, ¿vale? Así que vamos a ir soltando por aquí. Hostias, ¡ah, mierda! La he abierto del tirón. Vale, la caja. Primero voy a ir enseñando, ¿vale? La caja, sin más, es una caja... La caja, ¿vale? Una caja molona, tipo PlayStation, como siempre, con su branding y toda la parafernalia. ¿Vale? Vamos a compararlo también con el tamaño de la Nintendo Switch OLED. Vale. La caja, muy chula, muy chula, muy chula. ¿Vale? Esto venía así. Esto venía así. Bastante fresco. Enfócate, tío. No se quiere enfocar, loco. Vale, no quiere enfocarse. Vale, trae una caja gris que yo no la puedo enseñar, ¿vale? Porque desenfoca. Si os dais cuenta, enfoca perfectamente, pero la fucking caja gris no, ¿vale? Pero es una cajita molona que trae cositas, algún que otro detalle. Una cajita con un número de serie y todo el rollo, que no vale de nada y no toda la historia. Y vamos a abrirla. Procedemos a abrirla. Vale, no trae nada, nada por aquí, nada por allá. Esto fuera. Y ahora, esto es muy guapo, tío. Esto que trae es muy chulo, mira. Vale, es que se desenfoca, tío, la mierda esta. A ver si quiere enfocarse. Porque al ser tanto gris, refleja demasiado. Ahí está. ¿Veis? Se desenfoca porque al traer tanto gris, la cámara es webcam, ¿vale? Se abre detrás directamente. Tenemos el cable que tiene pinta de ser el USB. Si me deja abrirlo, tío. Que tiene pinta de ser el USB C, ¿vale? De C. No, de C a C, hostias. Vale. Es de C a C. Vale, por lo tanto, si vais a querer cargarlo de otra forma, vais a necesitar un conector USB. Vale, esto por aquí detrás. Con esto que lo dejo aquí. Vale, ahora. Viene así, molona. Sacamos. Vale, viene muy bien envuelta. Ahora vemos, vamos a quitar primero la caja del medio. Vale, a ver qué trae dentro, que probablemente no traiga nada más. Instrucciones y nada más, ¿vale? Así que esto por aquí, esto por allá. Y esto por aquí para dejarlo y verlo después. Ahora lo realmente interesante, ¿vale? Es la PlayStation Portal. Me gusta el rollo que tiene. Más volumen, menos volumen. No sé si esto puede ser Bluetooth conectividad. Mira, lo enseño. A ver. Vamos a ir viendo porque yo tampoco lo controlo, ¿vale? Botón de encendido. Entiendo que este es botón de conectividad, ¿vale? Botón de volumen. Volúmenes, bueno, más allá de los gatillos, ¿vale? Que los gatillos van ahora mismo, van flama, van de lujo, ¿vale? En cuanto a tamaño de la mano, bastante bien e interesante, la verdad. Vamos a ver ahora. Voy a seguir enseñándolos y ahora quitamos la pegatina, ¿vale?
Seguimos. Aquí tiene el control de compartir, ¿vale? Y el botón de PlayStation central. ¿Vale? El típico del mando como tal. Aquí tenemos el micrófono para mutear, ¿vale? Y el de Start. Y los Joy se ven bastante bien. Tiene pulso interior. Bastante, bastante interesante. Y ahora, casi de a tiro, ¿vale? Por detrás, muy bien. Rollo futurista, mola. Ahí tiene el botón de carga. Y entiendo que al lateral es un auricular antiguo de toda la vida. Si no habéis comprado el auricular este nuevo que sale. Y ahora procedemos a... ¡Dios! ¡Qué rico! Vamos a ver, ¿qué tal? Yo, tío, me está jodiendo. Vale, la pantalla... Perfecta. Vale, la pantalla... Hola, gente. Hola. ¿Me veo? Hola. ¿Vale? Ya se ve ahí mi mano, ya se ve ahí todo. Vamos a pulsar el botón. Hay que dejarlo pulsado la primera vez. Vamos a ver el primer arrancado. Vale, ahí estaría. Lo voy a poner para que lo veáis vosotros. Al principio no vamos a poder hacer nada porque además hay que actualizarla y todo, ¿vale? Así que vais a ver probablemente la interfaz y poco más, ¿vale? Voy a ir avanzando un poco más en la configuración. Español, España. Sonido. Hostia, sonido bajito. Sonido bajito. Vale, voy a conectar el wifi. Voy a conectar el wifi. Bueno, pues ya he introducido la clave del wifi. Vamos a ver qué tal. A ver si esto fufa o no fufa. O cómo funciona. Vale, ahora sí. Vamos a ir viendo a ver qué me pide. Vale, hay que actualizar, ¿vale? Hay que hacer una actualización del firmware. Aceptamos, confirmamos. La actualización es 145 megas. Son 10 segundos, es como un tiro. Vale, lo voy a agachar porque si no, no llega bien el wifi en la sala donde estoy. Y ahora la instalación sí tarda un poquito más. Por un momento me he cagado. Acabo de terminar la actualización, que ha tardado muchísimo, pero por un momento me he cagado porque de repente no ha llegado al 100%, no ha salido nada y se me había apagado. Digo, ya la he roto, viene sin batería insuficiente como para poder actualizarla. Pero no, imagino que estaría preparada con una batería relativamente competente como para que no ocurriera esto. Así que vamos a ver ahora... Vale, ya está encendida. Se sigue terminando de actualizar. Tengo que empezar a hacer más unboxing y tengo que preparar un rinconcito para hacer unboxing. Ya sabéis que yo hago un unboxing al año y es de milagro. Vale, aquí estaría. Y ya lo que primero que nos pide directamente es... A ver si... Ahí está. Lo primero que nos pide es... Pues que nos intentemos conectar a... intentar iniciar sesión con nuestra cuenta. Voy a iniciar y ahora os enseño. Vale, pues ya estaría, ¿vale? Lo primero que nos sale es... Que tenemos que... No sé si realmente al final se va a ver mejor con luz. Pero quizás sí se ve un poquito mejor.
Vale, una vez que estamos, tenemos que emparejar. ¿Vale? Entonces voy a emparejar. Y voy a emparejar la mía porque yo la tengo cruzada con mi primo. Permitir la conexión, ¿vale? Nos dicen cómo tenemos que hacer el ajuste, ¿vale? Siempre que estemos jugando, siempre que estemos jugando a la Play, siempre a la Portal, siempre va a estar encendida la Play 5, ¿vale? Que ya ha ocurrido un percance hoy en el grupo de Telegram que tenemos, diciendo que cuando apagaban la Play, apagaban la Portal. Claro, la Play 5 siempre tiene que estar encendida. Vale, voy al menú rápido para cambiar ajustes. Vale, efectivamente. La conexión de aquí arriba son los auriculares PS-Link, ¿vale? Que por ahí PS-Link desconectado. Así es. Vale. Perfecto. Pues ya estaría todo listo. Vale, ya se me ha encendido, se me ha encendido la Play. No la tengo ahora mismo conectada. Ahora la intentaré conectar. Y os muestro un poco. Vale, probablemente aquí no me conecte bien. Ahí está, listo para jugar. No sé si es la primera vez o es porque el wifi en esta habitación no llega bien, ¿vale? La Play, como es lógico, la tengo conectada. No, es que arriba no me llega bien el wifi, ¿vale? Pero si veis, va perfectamente. Tengo la Play ahí al lado, ¿vale? Pero la tengo conectada al cable. Entonces aquí va un poquito peor por el tema de. Por el tema de. Del wifi, ¿vale? Pero aún así ahora os voy a enseñar para que veáis un poco la interacción que tiene real, ¿vale? Pues aquí estaríamos. Si veis, es casi instantáneo que yo le dé al giro y automáticamente casi lo haga, ¿vale? Ahí vais a poder verlo mejor, ¿vale? Le doy para el lado y es casi instantáneo. Pensad lo que os estoy diciendo. Yo aquí arriba no tengo un buen wifi, ¿vale? El wifi que llega aquí llega muy corto, así que es milisegundo lo que hay de diferencia. Pero esto tiene que ir en el salón o abajo al lado del wifi perfectamente, que es donde yo pienso jugar. Así que, gente, vamos a dejarlo por aquí. Esto ha sido en principio todo, ¿vale? Perdonadme el unboxing un poco, llamémoslo, chapucero, ¿vale? Porque realmente no tengo un rincón preparado para unboxing, pero sí tenía ganas de enseñar un poco pues una consola, no consola, un llamémoslo un aparato que a mí me va a complementar bastante bien para yo poder seguir avanzando y haciendo cosillas, porque todo lo que veis aquí arriba son platinos pendientes que me tengo que sacar, que a lo mejor no tengo que grabarlos, pero sí me los puedo sacar abajo echando un ratito en el salón, en la tufita o en la cama. Así que nada, si os ha gustado, dadle a like, compartir y suscribiros. Intentaré que si hago algún unboxing sea de un poquito de más calidad. Ya os digo, voy a intentar reubicar algún huequito, hacer algo, pero como tampoco hago mucho unboxing porque no me llega nada, pues cuando hago algo es un poco improvisado. Así que si os ha gustado, lo dicho, dadle a like, compartir y suscribiros. Cualquier duda voy a estar por aquí por si tenéis algún tipo de duda sobre la PlayStation Portal, que yo voy a reventarla. Y en cuanto pueda me intentaré comprar también los casquitos y ya será la compra perfecta, casquito y el mando Pro, el DualSense Edge, y ya tengo ya todo lo que debería tener. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias. Y no quería irme sin dejaros por aquí la comparativa o la comparación, el tamaño de las dos consolas. El Nintendo Switch es verdad que tiene el mando los Nixi, ¿vale? Y esta, pues la PlayStation, ¿vale? Pero si veis, la pantalla es superior.
Vale, vamos a hacer un desglose. La pantalla es superior, tiene una pantalla de algo más de pulgadas. Vale, no lo quiero poner encima, que la araña me da un infarto. Pero se ve claramente que es diferente, ¿vale? Que es mayor la de la PlayStation Portal. No mucho más, no mucho más. Tiene que ser 2 pulgadillas quizá, probablemente. Y los mando, en este caso yo tengo los Nipsi, que me los compré porque me gustaban grandes. Y son bastante, se asemeja bastante a... los Nipsi son menos grandes, pero al revés, los de PlayStation son menos grandes. Pero realmente... es como si hubiéramos partido una consola, un mando por la mitad, literalmente. ¿Vale? Es como, no hay nada. Es directamente la mitad del mando. ¿Vale? Así que quería dejar por aquí la comparativa esta. Que ya os digo que bastante, bastante bien. De lateral a mí me da mucho miedo porque esta parte es muy plana. Esta parte es hiper fina, no se vaya a romper. Y aquí parece que se ve un poquito de más consistencia, si lo veis. ¿Vale? Así que la verdad que bastante bien. Y algo que no había comentado es que interesante que el cable para conectar esté por aquí debajo, ya que si estamos jugando, pues estamos jugando así. Y entonces el cable no nos moleste por abajo, ¿vale? En vez de estar por arriba molestándonos el cable y todo el rollo. Así que quería dejaros la comparativa de las dos antes de irnos, comparativa en cuanto a tamaño y visualmente. Y lo dicho, muchísimas gracias. Adiós.